Esa es una pared monolítica de una pieza. Después tenemos este otro enorme bloque. Sigue por aquí la pared. Fíjate las paredes. Una auténtica locura, ¿eh? ¡Buah! Sí, sí, todos son encajes, ¿eh? Encajes perfectos. Y de unas dimensiones espectaculares. Arte monumental. Bueno, ya es difícil que todo esto caiga rodando por la montaña, ¿no? Y se quede así. Es imposible, es imposible. Aquí tenemos la pared monolítica, Sergio. Impresionante. ¿Puedes mostrar el encaje, por favor? Este que tenemos aquí. Está quebrando ya. Sí, pero bueno, sigue cumpliendo su función, ¿eh? El encaje es perfecto. Y se trata de una pared monolítica. Para dividir esta sala en dos, ¿no? Una gran sala. De unos 12 metros de larga, de alta, 6 metros. Increíble. Observad este encaje. Ni una fisura, ¿eh, Sergio? ¿Tú observas una fisura? Está perfecto. Un sellado perfecto. Arquitectura megalítica de orden orgánico. Porque todos son formas redondeadas. Mirad esta estructura que tenemos aquí. ¿Qué te parece, Efren? ¿Qué opinas? Muy grande. Que tiene la espada de Damocles sobre tu cabeza, ¿no? A ver. Sí, sí, ah, me he metido por ahí, pero ¿por dónde sigue esto? Da la vuelta. Esto va dando la vuelta. Hacia allí, ¿eh? Sí. Pues hacia allí no va nada. Sí, ahora vamos a entrar debajo de esta extraña estructura. ¿Por ahí? Sí. Ahí dice que había un agujero, pero... Sí, con una piedra encajada. ¿Lo has encontrado? Has tirado una piedra y... Orden en el caos. Porque si no hubiera orden en el caos... Todo esto se derrumba. ¿Qué? Se ha colado. ¿Ha entrado? Sí. Esta piedra se mueve, Efren, ¿eh? La que tienes aquí. ¿Esta? Lleva, sí. Abajo está colmatado, ¿eh? Yo creo. Está tapado. ¿Puedes tirar una pequeña piedra para ver si tiene? No. Es que aquí parece que tiene otra continuidad. Mira, tírala por aquí, por este lado, por favor. Aquí, justo recto. Espera, te doy otra. Toma. No, ahí, ahí. Ahí. Ese es lo que yo decía, ese. Sí, pero es el mismo, este que estoy yo, ¿eh? Sí. Y está bloqueado por esta piedra.
pasa si esta piedra se mueve. Muy bien, ten cuidado. Sí. Sí, porque... Mira, hay gotas aquí en el techo. Retumba en todo el templo. Mira, Eli, hay gotas en el techo. Sí. Acá hay... Vaya montaje, ¿eh? Parece que vaya a algún sitio, pero no. No tira, ¿no, este? No. Y por corriente de aire, yo creo que el más importante de todos es aquel que hemos visto antes. ¿Sabes? El de arriba. ¿Me lo habéis dicho? Ya. Bueno, espérate que ahora esto continúa por otro lado. Te lo vamos a enseñar. Arañas. Sí, al final a la derecha. Por ahí. Y espera, que le vamos a mostrar. Le vamos a mostrar, pero esto mejor que no suba, ¿eh? Yo soy partidario de que no lo haga. Porque la estructura ha colapsado. Ahí vas al mismo sitio. ¿Te has dado cuenta de la similitud que tiene con la freda? Sí. Es un poco del mismo estilo, pero... ¿Los mismos arquitectos? ¡Qué bichillo! Cuidado que resbala, ¿eh? ¿Qué por aquí dices, eh? Sí, ¿eh? Sí, pero ahí no hay... No, ahí vas al mismo sitio que hemos estado. Vas al mismo sitio. Mira, ahora seguimos por aquí, Efren. A no ser que encuentres tú algún agujero que no hayamos visto. Hostia, aquí parece como si hubiera una serpiente. A ver. Paso. Espera. Cuidado. Mira, aquí hay una entrada, pero ha colapsado la estructura totalmente. Esa está aquí. ¿Va? Mira. Lo ves que ha colapsado, que ha rajado el bloque. Y fíjate este montaje de aquí. ¿Lo ves este montaje? ¿Lo ves, Sergio? ¿Qué? Ah, mirad, y estas son las pinturas. Sí, qué curioso esto. Tú has entrado en 100.000 cuevas, eres un espeleólogo... vergado en todo esto. ¿Qué opinas? ¿Un líquen? ¿O posiblemente se trata de... murciélago? Sí. Ostras. Dos. Ahora es la luz. Bienvenidos son. Son los guardianes de los templos. Muy curioso. ¿Podría tratarse de arte parietal? Es curioso, ¿eh? Las manchas estas así. Como mancha en sí, ¿no? Si fuera solamente una mancha... Sí, sí, como mancha en sí, ¿no? Tendríamos que buscar una lógica por qué está manchado aquí. Porque aquí no habita nadie. Ya. Brutal. Uy, qué extraño. Cuidado, esto no se puede tocar. Vale, ahora en este caso. Sí, pero esto de aquí, ¿qué? Este comunica con la otra galería que hemos estado antes. Sí, esto va ahí al mismo sitio donde venimos. Si es que pudieras pasar, porque es que eso se derrumba, ¿eh? Esto... ¿Me da un miedo? Sí, es que da miedo. Esto comunica con otro, ¿eh? Gracias. Oye, ¿lo has visto debajo? Sí, sí, sí. Vale, sigues recto. Hace que se vaya a hundir el suelo, ¿verdad? Sí. Está saturado por muchos puntos. Y... ¿Seguirás adelante? Y pasarás por la izquierda. Y allí verás la luz ya. Oh,
Vale, Eva, te toca. Tienes sí. Que ir a la mochila, ¿eh? Vale, gracias. ¿Eh? Ya ves. Es la primera vez que lo vemos tan mojado esto, ¿eh? Sí. Bueno, ha llovido mucho estos días. Mira, podemos pasar por este. El ídolo oculado. El recibidor, ¿no? Aquí en la... Ese es el ídolo oculado. ¿Observa, Sergio? Sí. Pura arquitectura. Fíjate, qué pedazo aparejo arquitectónico. Vaya dimensión, ¿eh, Sergio? Después de haber mostrado todos estos detalles, todas estas evidencias irrefutables, porque si a un arquitecto se le pregunta de qué se trata, está claro que el arquitecto va a decir que se trata de pura arquitectura. Por lo tanto, invitamos a todos los arqueólogos y geólogos que se atrevan, que tengan la valentía de reconocer la verdad, que se trata de la arquitectura, que formen parte de este grupo. Así que les invitamos a todos los arqueólogos y geólogos que se atrevan, que tengan la valentía, que tengan la nobleza de reconocer la verdad, a que formen parte de nuestro grupo. Y vamos a intentar difundir un paradigma con base a hechos objetivos y no a películas de evoluciones de millones de años, de erosiones milagrosas. No, no, la realidad no es esa, la realidad es esta y nada más que eso. Mejor si te quitas la mochila. Detalles demoledores. Esta es la realidad. Y no vuestros cuentos de erosiones milagrosas y de millones de años. Fíjate cómo está antropizada la entrada, Eliseo. Claro. Con siempre los mismos tipos de montajes de piedra que siempre mostramos. En este caso se trata de un templo de carácter cetónico. Un templo consagrado a la diosa madre. Tenéis las dos piedras aquí colocadas y donde estás pisando hay otro escalón montado. ¿Lo veis? Pues hay que quitarse la mochila porque si no... No pasas. Esto es como un parto. Este es el útero de la madre, de la diosa madre. Y ahora vamos a volver a nacer. Nos hemos ganado una caja de cervezas cada uno para esta noche. Y nos las vamos a beber. Así que va por vosotros. Por todas las personas que nos apoyan. Así que muchas gracias.